Bienvenidos a todos a esta segunda jornada de un ciclo de 3 dedicadas a la gestión por procesos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la eficiencia industrial, desde un punto de vista del Lean Manufacturing o Lean System, como ahora vamos a comentar. Antes de nada, por supuesto, agradecer a Electricidad Guerra, Grupo Electra, a Schneider y al Servicio Regional de Innovación por la ayuda que nos han prestado para la organización de este evento. Mi nombre es Gonzalo Villar, soy socio y cofundador de la empresa QE2 eConsulting. Somos una empresa que nos dedicamos a la gestión industrial al más alto nivel. Nuestra visión es aumentar la competitividad de nuestros clientes y disminuir sus costes sin incurrir en mermas en la calidad. Para ello tenemos 4 líneas de actuación. En primer lugar, lo que serían los proyectos de mejora mediante herramientas Lean, que es lo que vamos a abordar hoy. En segundo lugar, proyectos de mejora en eficiencia energética industrial, con un modelo de auditoría que hemos desarrollado nosotros y a través de la implantación de modelos ISO 50001. Proyectos de mejora en industria agroalimentaria, con sistemas APPCC o la ISO 22000, etc. Y, por supuesto, una formación asociada a cada línea de negocio que tenemos. Como por ejemplo este es el caso, una formación que nosotros diseñamos y nosotros impartimos. Hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a describir un poco cómo van a ser las actividades que van a tener hoy lugar. Empezaremos con la jornada que nos ocupa, donde veremos una explicación de lo que es el Lean Manufacturing a través de las herramientas necesarias para su implantación. Después tendrá lugar un café donde podremos conversar. A continuación, Jordi Fernández de Schneider Electric abordará la temática de la eficiencia integral en entornos industriales, y por la tarde tendrá lugar un taller práctico donde haremos una demostración de la herramienta Lean SMED con un ingenio mecánico para poder hacer pruebas y poder implantar mejoras durante la realización del mismo. Bien, pues comencemos con la jornada de hoy, que como saben se llama Herramientas de Reducción de Costes, Lean Toolkit. Esta sería la continuación de la jornada que tuvo lugar en noviembre, que pueden ver en nuestro canal de YouTube, youtube.com/QE2eConsulting. Y en esta primera jornada se habló de la herramienta Lean VSM, que recordarán era el análisis de la cadena de valor, donde nosotros lo que hacíamos era dibujar el estado actual de nuestra empresa y el estado futuro, el punto al que queríamos tender. Esta herramienta arrojaba una serie de puntos de mejora que abordábamos a través de herramientas Lean. Pues estas herramientas que nos van a ayudar a llegar al estado futuro mejorado son las que vamos a abordar hoy. Estas herramientas lo que se traducirán es en una reducción de costes, en una mejora de la competitividad